Bueno, Gorka, una victoria frente a Huesca que la pedíais vosotros, ¿no? Después de haber perdido aquí en casa en Liga, digamos que entre comillas se han recuperado esos tres puntos que se tenía la sensación que se habían perdido. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que ganamos después de perder en casa. Era la primera vez que perdíamos en casa y era un partido clave por eso, ¿no? Otros partidos que habíamos perdido habían sido fuera. En este caso era al revés y teníamos que recuperar esos puntos fuera y lo conseguimos. Así que contentos, aunque no fuera el partido más brillante de la temporada, pues jugando no tan bien, también se consiguió la victoria, que es importante. Para estar arriba precisamente es importante eso, ¿no? Ganar incluso en los días que no se juega bien. Sí, lo que he comentado, eso es importantísimo, ¿no? Hasta ahora yo creo que los partidos que habíamos ganado habían sido merecidos y otros partidos que merecíamos algo más no habíamos conseguido nada. En este caso yo creo que el rival sí pudo ser algo mejor y crear más ocasiones y aún y todo ganamos. Pues por ese lado yo creo que el equipo tiene que estar contento, aunque sabemos que no fue un partido bueno y hay que corregir muchas cosas. En el próximo domingo es ante un rival que está justo inmediatamente superior. No sé cómo se valora este próximo encuentro. Es un caso parecido al del Nastic, que cuando vino estaba un punto por encima. Pues ya sabemos cómo se lo vio. Sabemos que, aunque es un recién ascendido, tiene buenísimos jugadores con mucha experiencia y el partido será complicadísimo. Hay que prepararlo bien. Saber que el Oviedo va a ser complicado porque arriba tiene mucha gente con calidad y que vamos a tener que estar bien para sacar los tres puntos. ¿Llega ya este tipo de partidos en términos clasificatorios? Todavía no. Es decir, es Oviedo que está ahí entre ellos. No, yo creo que todavía la clasificación ni mirar. Ahora mismo yo creo que todos los equipos lo que queremos es sumar puntos y empezar la segunda vuelta con los máximos puntos posibles. Y nosotros también, ¿no? Al final ahora la clasificación, aunque acabemos primeros, la primera vuelta no sirve para nada. Ahora hacer los máximos puntos posibles y luego la segunda vuelta pues ya miraremos la clasificación y veremos qué partidos pueden ser más relevantes que otros, aunque importantes van a ser todos. ¿El partido de Copa sirve de referencia? ¿O no voy a quedar muy lejos? ¿Sube allí? Bueno, yo creo que son competiciones diferentes, ¿no? Yo creo que pues no nos tenemos que fijar mucho en esos partidos de Copa porque no tienen mucho que ver con la Liga. Son partidos ya directamente cruciales que en cada partido te juegas la competición al final. Aunque esto fuera la ida contra el Málaga aquí, si te meten un 0-4 pues es muy difícil que pases. En Liga, aunque te ganen un partido aquí o pierdas fuera, tienes tiempo para recuperar ese partido. En Copa no. ¿Crees que estarán un poco ellos más picados después de cómo fue el final de aquel partido, lo que pasó, la polémica que se montó y demás? Que igual pues, más ganas de... pues no sé, al final cuando hable con alguno de ellos ya me enteraré, pero supongo que no, ¿no? Al final somos profesionales y yo creo que tenemos que saber que después de cada partido viene otra cosa. Al final, en el partido de allí, si pasó lo que pasó, pues ganamos con polémica, pero bueno, pues a mí si me ganan un partido así, el próximo partido contra ellos no iría con ganas, porque al final lo único que te puede crear es un poco más de ansiedad, desconcentración y eso no sería bueno. Así que yo creo que lo mejor que pueden hacer ellos es venir centrados en este partido, en ver que es otro partido y es otro mundo. Porque marcaste frente a Huesca y te estás afianzando en esa posición de interior por la parte izquierda. ¿Qué tal te encuentras? Pues la verdad que contento, ¿no? Al final es un tema lo de cambio de posición que en su día, es más, el año pasado a finales con el míster también ya comentamos algo, me preguntó qué tal me veía en esa posición y así tuvimos una charla sobre ese tema. Apostó por mí y yo creo que cada partido me estoy sintiendo más cómodo. Y bueno, lo que has comentado del gol, pues casualidades, ¿no? Al final no es lo habitual en mí, pero oye, si vienen, bienvenidos sean. Hablas de casualidades, pero bueno, el Huesca se ganó gracias a dos acciones a balón parado. Sí, al final te dan muchos, además, te dan muchos puntos de estas jugadas. Si no recuerdo mal, este año mismo contra el Girona nos dieron tres.
El año pasado también nos dieron, pues bueno, son jugadas importantes que hay que darle importancia, hay que estar concentrados en cada momento porque se demuestra que te dan puntos. Y yo creo que aunque el año pasado sí puede ser que fuéramos un poco más fuertes en estas acciones, está claro que en esta también nos están dando puntos y las tenemos que aprovechar como sea.